De Power Rock, regresamos, volvemos, estamos nuevamente aquí, luego del segundo bloque musical y de las dos notas que ya ustedes vieron con el señor. Maravillosas notas, madre. Oiga, ¿no se antojó ir a Waros Bar? Ay, me antojé mucho, yo creo que debemos ir, Power Rock tiene que volver a Waros Bar. Por supuesto, ya nos tienen invitados, así que prepárese porque volveremos allá otra vez. Y también, pues vimos ahorita el bloque musical de Sueños de mi Tierra, en donde sin duda alguna estamos apoyando el talento ibaguereño y tolimense, así que usted, músico que está ahí viéndonos, si usted tiene su canción ya con un video o en pista musical, dénosla para pasarla a través de nuestras pantallas y a través de nuestra emisora online y pues darles obviamente la trascendencia que necesitan. Así es, no importa qué género sean, reggaetón, rock, lo que sea, rap, reggae. Y además también a los televidentes que están desde el norte del Tolima, en Armero, en Palo Cabildo y Falan, si ustedes artistas allá también tienen, envíenos aquí a través de nuestro correo electrónico powerrocksinfronteras@gmail.com o en nuestras redes sociales Power Rock en Facebook, @powerrock1 en Instagram y @powerrock1 en Twitter y nos envía su canción, su video y nosotros lo estaremos rotando, Mónica. Totalmente, así que bueno, ¿y ahora de qué vamos a hablar? ¿A quién vamos a traer ahora aquí? Pues ahorita vamos a traer niños. ¿Sabe? Niños. Que estuvimos precisamente en el mes en donde celebran pues el Día de los Niños, que para mí el Día de los Niños tiene que ser todos los días, pero pues hay un día en especial como todos que se celebra. Ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el evento, de estar allá. Cuéntenme a los televidentes un abrebocas antes de ver la nota. No, pues estuvimos en la Fundación Manos a la Obra. La fundación se encarga de ayudar a todas las familias que tienen VIH-SIDA. Entonces fue una experiencia espectacular porque se ve la unión de todas las personas, de todos los que ayudan. Hubo un especial, o sea, todos bailaron, hubieron artistas, fue genial. Así que no se pierdan esto aquí en Power Rock. Música sin fronteras. Hola Power Rockeros y Power Rockeras, nos encontramos en el Día del Niño y la Niña en la Fundación Manos a la Obra. No te pierdas este maravilloso evento y estás muy pendiente de nuestros invitados aquí en Power Rock, música sin fronteras. Bueno, nos encontramos con Valentina Palma, ella es la directora de MIDE y en este momento nos va a contar en qué se trata, qué es lo que hacen y toda esta maravilla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por querer llevar a los hogares lo que realmente hacemos en Misión de Bate Ibagué. Misión de Bate es un proyecto alterno de la Sociedad de Bate de la Universidad de Ibagué. Nosotros empezamos alrededor de 6 meses a enseñar de bate oratoria a las personas que han pasado por situaciones muy duras en su vida. Entonces, el debate y la oratoria les sirve como un método para la resiliencia comunitaria, un proceso para ayudarlos a salir de ese problema o obstáculo o limitación que tuvieron en algún momento de su vida. Les enseñamos debate y oratoria para la seguridad en sí mismos, para su asertividad, para la toma de decisiones y para cualquier aspecto de la vida que ellos quisieran mejorar. Bueno, ¿y qué hace MIDE en la Fundación Manos a la Obra? MIDE en la Fundación Manos a la Obra inició hace 3 meses un proceso de oratoria en el que le enseñamos a los niños a través de una frase, interpretarla, decirla en un tiempo determinado. Les enseñamos teatro, les enseñamos a pensar palabras muy rápido, a crear entre todos una historia creativa a partir de sus propios pensamientos de niños, sus pensamientos cotidianos, su intelecto respecto a su propiedad. Bueno, y entonces danos tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrar a MIDE? ¿Qué hay que hacer para encontrarlos, para estar con ustedes de la mano? Bueno, nosotros tenemos en Facebook una página que se llama Debates Ibagué, donde queremos propiciar el diálogo y la opinión pública en la ciudad. También pueden buscar MIDE en Facebook, Misión Debate Ibagué, ahí pueden estar enterados de todos los proyectos que nosotros desempeñamos con la población vulnerable, con personas que tienen alguna limitación en su salud o con cualquier persona que esté interesada en aprender debate y oratoria. Tus redes sociales ya las dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es Power Rock, música sin fronteras. Seguimos aquí en el evento de la Fundación Manos a la Obra y desde México, Colombia, así suene raro, viene el Chavo.
Eso. Bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí en Power Rock. Quiero que nos cuentes cuál es tu función en este evento, qué estás haciendo aquí, cómo los animas y que nos hagas un poquito una presentación aquí suavecita. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a ustedes por esta entrevista. Claro que sí, yo hago parte de esa gran familia de Confenalco, la Caja de Compensación Familiar, donde manos a la obra, esa gran fundación que trabaja en pro de los niños vulnerables. Hace su invitación y precisamente simplemente vengo durante unos minutos a hacer recreación, hacerlo reír, a divertirnos y celebrar, ¿por qué no?, el día tan importante que es el Día de los Niños. Bueno, y si nos haces un poquito de lo que tú haces aquí para Power Rock, para todos nuestros Power Rockeros que también son niños. Hagamos una cosa más bien. Ahora cuando empiece el show se van a dar cuenta de todo lo que podemos hacer de divertir y jugar con los adultos y con los niños. Bueno, entonces me parece muy especial. ¡Adiós! Y Power Rockeras, nos encontramos con la magia de este maravilloso evento, los niños. Bueno, chicas, y ellas son unas espectaculares bailarinas. Bueno, y quiero que nos cuenten cuánto llevan bailando y qué es lo que más les gusta de bailar. Pues a mí, yo llevo 3 años en la academia. Lo que más me gusta bailar es la bachata. La bachata, pero vea, tenemos una bailarina de bachata. ¿Y tú? Yo llevo 1 año y a mí me gusta bailar salsa. Y bueno, yo creo que la pregunta está de más, pero yo quiero preguntar, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo ser una bailarina profesional, eso es lo que hacía mi sueño, bailarina profesional. Bueno, ¿y qué es lo más lindo de ser niños? Recuérdenlos a nuestros Power Rockeros, ¿qué es lo más lindo de ser niños? ¿De ser más lindos? ¿Qué es lo más lindo de ser niños? Entonces esto era Power Rock, música sin fronteras. Bueno, nos encontramos con el grupo de trabajo de la Fundación Manos a la Obra. Quiero que me recuerden sus nombres y me digan qué hace esta maravillosa fundación. Adriana Milena Pérez Caicedo, directora de la Fundación Manos a la Obra. Mi nombre es Claudia Milena Monroy, pertenezco al grupo Calificación 30, que es un grupo que en ese momento se encuentra padrinando la Fundación Manos a la Obra. Mi nombre es Wilson Ripe, soy parte de logística de la fundación. Ahora por este lado. Marcos Pava, psicólogo de la Universidad de Ibagué, apoyando la fundación. Lady Rincón Cardona, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA, apoyando nuestra fundación. Mi nombre es Andrea Villanueva, yo soy la enfermera de la fundación. Mi nombre es Mireya Torres, psicóloga, coordinadora de recursos humanos de la Fundación Manos a la Obra. Bueno, ahora yo quiero saber qué hace la Fundación Manos a la Obra con este maravilloso grupo de personas que se encargan de cosas espectaculares. Bueno, la Fundación Manos a la Obra trabaja para mejorar la calidad de vida de las familias infectadas de VIH-SIDA y población vulnerable. Esa es nuestra labor social. Bueno, y los psicólogos, ¿qué nos quieren comentar acerca de la fundación? Nosotros hacemos parte de la Fundación Manos a la Obra. Allí nosotros prestamos nuestros servicios como psicólogos en el área organizacional, atención a pacientes con VIH y a población vulnerable. Bueno, yo quiero que me cuentes sobre el evento del Día del Niño y la Niña. Sí, a ver, Manos a la Obra y el grupo MIDE se unieron para celebrar este día a través de una jornada cultural, ¿sí? La idea es que las personas que nos visitan hoy se den cuenta que realmente estos niños, a través del acompañamiento de profesionales, pueden hacer grandes cosas, como es la oralidad. Ellos son niños tímidos, pero hoy les vamos a mostrar que realmente sí se puede trabajar con Manos a la Obra. Bueno, y no olviden que esto es Power Rock, música sin fronteras. Esto fue todo por hoy aquí en el Día del Niño y la Niña de la Fundación Manos a la Obra. No olviden que esto es Power Rock, música sin fronteras. Seguimos aquí en Power Rock. Mónica, increíble lo que hicieron ustedes con la fundación. Muy bueno cómo trabajan ellos con los niños, con el tema de las personas afectadas con esta enfermedad de transmisión sexual como lo es el VIH-SIDA. Y sin duda alguna que todo salió bien para ustedes y para todos los que estaban ahí. Todo salió perfectamente, hasta nos dieron torta y todo.
No me trajo. La pasamos muy bien. La próxima vez me tiene que traer torta. Se fueron a trabajar y no me trajeron. Pero bueno, nuevamente queremos saludar y seguimos insistiendo a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que ahora están conectados con Power Rock Online en nuestra emisora virtual. Recuerde descargar nuestra app. Usted la encuentra aquí en su teléfono móvil, en su Play Store, como Power Rock. Así de sencillo. Simple. Facilito, no se les puede olvidar. Facilito. Simplemente abres, les da play y de una suena la canción que esté sonando en nuestra emisora online. Ahí está, hay muchos programas en donde también, no solamente está Power Rock, también hay un programa que se llama Mi Pequeño Zafarrancho, hay otro que se llama Frijoles y Borrachos, hay otro que se llama Reto Biografías, hay otro que se llama ¿cómo? Piso 69. Piso 69. Brillantina. Brillantina, claro, también están ahí. ¿Cuatro todos caras? Cuatro caminos. Algo así, es un programa en donde solamente salen mujeres y muestran una cara diferente de la parte femenina. Y de la sociedad, más que todo. Esperemos a ver todos los oyentes pendientes y nuestros televidentes también. Anímese ya y escuche la emisora a través online. Si de pronto tiene que salir de casa y no quiere perderse Power Rock, pues escúchenos a través de la aplicación o a través de nuestra emisora virtual. Bueno, le cuento que me traje para esta ocasión a un cantante de salsa choque. ¿Un cantante de salsa choque? ¿Usted qué tan buena es para bailar salsa choque? Ah, mijo, usted es que me ponga a bailar lo que quiera y yo le bailo. O sea, que usted me baila hasta un vallenato. Hasta el vallenato, hasta el himno nacional, si es necesario. Dios mío, el himno nacional hay que respetarlo. Pero bueno, vamos a irnos precisamente a esta hora de la tarde con un artista que viene desde lejanas tierras. No es ibaquereño, viene de afuera. Espere que él se lo cuente, no le voy a dar a los televidentes todavía la primicia ahí, sino que él se los cuente ahorita en la nota. Bueno, entonces sigamos con Power Rock. Antes de que me la envíe, porque usted se me está adelantando, tengo que decirles de quién estamos hablando. Ah, estamos hablando de Coco, así lo conocen a él. Ahí lo conocen como Coco. Él pertenece a la agrupación King Bad Music y se llama Juan Carlos Castillo. ¿Y es que acaso subió como Palma y bajó como Coco? No, este Coco no es con C, sino con K. Ah, ok. Sí. Y pues, él, como le digo, el nombre real de él es Juan Carlos Castillo, pertenece a la agrupación King Urban Music y lo conocen como Coco. Excelente rumba la que armó este hombre en la discoteca Guaros Bar, ubicado en el barrio especial El Salado. Y pues vamos a ver qué nos cuenta, por qué está en Ibagué y además si le gustan las ibaguereñas. Ay, ojalá le gusten y me lo presentas. ¿A usted le gustan las personas morenitas? Me gustan los morenos. Bueno, pues entonces Coco tendrá la oportunidad. Vámonos con esta nota aquí en Power Rock. Música sin fronteras. Televidentes de Power Rock, bienvenidos una vez más. Aquí nos encontramos en las noches de la capital musical, en donde estamos llenos de fiesta. Nos encontramos con un artista que nos viene visitando la capital musical. Él se llama, o al menos, le dicen Coco. Coco, bienvenido a las pantallas de Power Rock y bienvenido a la capital musical. Muchas gracias a ustedes por la invitación a Guaros Bar, a la ciudad de Ibagué. Una hermosa ciudad, siempre lo he dicho, viví aquí y pues establecido, espectacular por lo del show, el aprecio de la gente y todo excelente. Coco, ¿qué lo trae a la ciudad de Ibagué? ¿Qué me trae la ciudad? La gente, el clima, me gusta mucho realmente cómo la gente te trata y no sé, sabroso, aquí se pasa de loco. Bueno, Coco, cuéntanos un poco de tu vida, de dónde eres y cómo llegaste al género de la salsa choque. ¿Por qué la salsa choque y no el reggaetón o no otro género que normalmente, pues, para ustedes, obviamente, es de pronto más extrovertido? Vengo de la ciudad de Cali, llevo aquí establecido 7 meses. ¿Por qué la salsa choque, no el reggaetón? En un tiempo siempre hice reggaetón, me gusta la salsa choque porque como vengo de Cali, es un ritmo que siempre se mueve en la ciudad, aparte de eso, soy de la costa, entonces es algo que como que me lleva en la sangre, entonces es como combinar estos dos ritmos y hacer algo como revolucionario, que la gente se mueva, que la gente baile y goce con esta vaina. Bueno, Coco, pues contémosle a los televidentes también, por supuesto, ¿cómo ve usted la ciudad de Ibagué en cuanto a la salsa choque, la fiesta, cómo se vive en la capital musical en esta noche, precisamente en donde vemos que hay una presentación espectacular y que vimos que el público tuvo buena acogida? El público se gozó mucho de la presentación, la pasamos rico, el aprecio de la gente, se ve que la música, se ve que la salsa choque ha viajado por todo el mundo y que la gente la sigue apreciando igualmente de cómo empezó. ¿Hace cuánto usted está en la música? ¿Hace cuánto viene siendo artista? ¿Cómo nació esa idea en su mente de decir, bueno, levantarme y decir quiero ser cantante, quiero ser artista y lograrlo como lo está haciendo ahora? Realmente desde muy pequeño me han gustado las artes, desde muy pequeño vengo trabajando con esto. Vengo haciéndole, hace 8 años llevo profesionalmente empezando como artista urbano, porque no canto solamente salsa choque, sino que también canto bachata, canto reggaetón y hago otra combinación de ritmo. Y desde hace 8 años llevo dándole dura esta vaina. Una carrera un poco difícil, pero no complicada. Y vamos cada día, cada vez paso a paso, y dándole un saludo para toda la gente y siempre diciéndole mucha persistencia y a darle. Cuando se lucha por un sueño, se obtiene de la manera en que se lucha.
Coco, la pregunta que no le puede faltar a la persona que canta salsa choque, ¿físicamente es difícil hacerlo cantar, bailar a la vez o es sencillo? No es muy sencillo, es de estado físico, pero te digo la verdad, cuando te montas en tarima, cuando estás con el público y el público te acoge, así no lo hagas, es algo que te entra por las venas y es algo que se goza y se vive en el momento. O sea que se puede decir que es una explosión en el momento y se fluye. Totalmente, como se dice, es un éxtasis. Un éxtasis. Bueno, pues Coco, hay que decirle que no lo puedo dejar ir sin antes que me cante un pedacito de una salsa choque. Yo lo vi cantando allá muy bien y quiero que los televidentes puedan observar lo que usted presentó precisamente allá. Bueno, una de las canciones que sonaron aquí en Ibagué se llamando Asao y dice: la gente anda asao, la gente anda pela, yo ando asao, despreocupado y ni siquiera me he peluqueado. Gózalo, mi gente, muchas gracias. Coco en la casa. Coco, muchísimas gracias por estar en la ciudad de Ibagué. Por acá las puertas abiertas, las pantallas de Power Rock están para ustedes cuando vengan y por supuesto gracias por venir a animar las fiestas de la ciudad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, televidentes, pues esto es todo por ahora. Nos veremos más adelante con otra nota aquí en Power Rock, música sin fronteras.